Soy la hermana Yolanda Dávila Aroca. Por ahora soy la rectora de esta unidad educativa que arribó ya a los 83 años de fundación. Hola, mucho gusto. Soy Mileili Chiriguaya, estudiante segundo BGU. Estoy en la unidad educativa Mercedes de Jesús Molina. Hola, muy buenos días. Soy Rafael Cardoso Sala. Soy del décimo año y estudio en la unidad educativa Mercedes Jesús Molina. Lo que más me gusta de mi escuela es de que es su localidad y que yo respiro un aire de tranquilidad y paz. Algunos de los valores que nosotros utilizamos aquí, por ejemplo, es el amor, el respeto, la sinceridad, la responsabilidad. Todo eso hace que funcionemos como una institución muy buena y creativa. Se podría mejorar en la escuela sería un poco su infraestructura, la educación que sigue a sí mismo, pero con una mejoría de que sea más práctica, menos teoría y más practicidad. Me gustaría que las cosas de las clases sean más prácticas para así también nosotros divertirnos con las enseñanzas que nos brindan nuestros maestros. La institución educativa a lo largo de este tiempo pues ha ido creciendo. Actualmente la institución cuenta con un terreno de 3 hectáreas, y es ahí nuestro deseo de poder desarrollar, crear una nueva obra educativa. Nuestro sueño de seguir dando lo mejor, porque la educación es dinámica, es cambiante. Tenemos que actualizarnos, de caso contrario morimos. La tecnología pues ha llegado, sí, en poca escala a nuestra institución. Pero ahora, después de pandemia, la virtualidad vino para quedarse y es un reto al que tenemos que enfrentar. Que sintamos todos pasión por la educación, porque amando la educación, amamos a los jóvenes y amamos a Jesús, amamos a la sociedad, porque la educación es la arma más fuerte y más eficaz para que transformemos la sociedad, lleguemos a las familias. Tenemos que educar las familias para que de allí los papás sean los responsables en conducir a sus hijos en la fe, sean humanitarios, sean honestos, sean sinceros y tengamos un país diferente y mejor.